Estamos en Acapulco, Guerrero, donde Greenpeace y el Rainbow Warrior están demostrando que un futuro sustentable es posible. Es preciso poner en práctica los programas que permitan prevenir y atender la vulnerabilidad del país ante el cambio climático, reducir nuestros gases de efecto invernadero y detonar el mercado de energías renovables con justicia social. Las pasadas lluvias de Ingrid y Manuel demostraron las consecuencias fatales de un cambio climático que no solamente trae consecuencias sociales, sino económicas y políticas. Es para mí un placer dar inicio a esta conferencia de prensa a bordo del Rainbow Warrior y a nombre de Greenpeace. Les agradecemos muchísimo a toda la prensa que nos vino a acompañar el día de hoy. Han sido 12 días de tour del Rainbow Warrior desde que tocó territorio nacional el 7 de enero en Mazatlán, Sinaloa. Lo han visitado aproximadamente 6.000 personas. El barco donde están a bordo es uno de los barcos más sustentables del mundo. Todos sus componentes han sido seleccionados para producir la menor huella ecológica posible.